Como bien sabemos, el estado de Hidalgo cuenta con grandes atracciones naturales especiales para los amantes de las aventuras y la excursión, por lo que en esta ocasión te presentaremos un lugar 100% mágico que se encuentra en un recóndito municipio de la entidad. Ambiente único. En ocasiones pasadas presentamos la historia de los famosos aluces. Si no la recuerdas, puedes leer el artículo en este link. Las misteriosas criaturas que se encargan de proteger la tierra maya, y que suelen ser confundidos con los ancestrales duendes por las travesuras que supuestamente realizan a los turistas. Pero más allá de adentrarnos en los protectores mayas, nos enfocaremos precisamente en las criaturas similares a los aluces, en los duendes. Pero no, no hablaremos de sus características o de su origen, sino de un lugar igual de mágico y encantado como estos seres mitológicos. Se trata del Bosque Mágico de los Duendes, un lugar oculto entre el municipio Huasca de Ocampo en Hidalgo, ideal para hacer volar tu imaginación, mientras recorres los largos senderos que forman parte de este recinto, por lo que deberás mentalizarte de que recorrerás hasta 5 kilómetros en medio de grandes árboles, como si estuvieras dentro de la película El Proyecto de la Bruja de Blair. https://www.lanetanoticias.com/wp-content/upload/2018/11/bosque. Duendes-bajo.mp4. Una vez dentro de este majestuoso espacio 100% natural, prepárate para presenciar la magia en todo su esplendor. O al menos eso es lo que aseguran los lugareños, ya que afirman que dentro del bosque puedes sentir la presencia de los duendes que lo habitan. No te asustes porque no te harán daño, eso creemos. Lo primero que tienes que saber de este mágico lugar es que se encuentra a 2 horas de la Ciudad de México. Será necesario que vayas bien abrigado para disfrutar del paisaje verde que envuelve a este lugar, conocido por tener temperaturas de hasta 16 grados como máximo. El ambiente que se vive en el Bosque Mágico de los Duendes es de misticismo, gracias a que las personas tienen un gran respeto por las criaturas, asegurando que se encuentran entre nosotros, pero que solo ellos deciden cuándo materializarse y salir de la cuarta dimensión en la que supuestamente habitan. Si vas a este bosque, podrás escuchar que los duendes llegan a molestar a los turistas sin que estos se percaten de su existencia. Como cuenta una leyenda popular que dice que una mujer visitó este espacio y al salir, tenía trenzada su larga cabellera, sin que ella lo hubiera hecho. Por ello, se recomienda que vayas mentalmente preparado para disfrutar de una experiencia paranormal. Aunque claro, si no crees en ello ni aunque te jalen las patas, verás que son duendes. Descuida, puedes gozar del paisaje enigmático que forma parte del bosque, así como cazar a las diferentes criaturas que se encuentran colocadas en distintas partes del lugar. Para hacer más placentera tu estancia, puedes hospedarte dentro del mismo bosque en alguna de las cabañas que se encuentran disponibles y a costos accesibles, desde 300 pesos la noche. Cuando se mete el sol y sale la luna, disfruta del recorrido que los guías de turistas realizan para mostrar la forma en la que supuestamente habitan esos duendes. Si no quieres caminar entre el bosque, pero quieres conocer la historia de los duendes, puedes acudir al museo que está dentro de este lugar, en donde podrás apreciar imágenes, figuras y libros que intentan comprobar la existencia de las criaturas. Sin duda, el Bosque Mágico de los Duendes es el lugar que todo amante de la fantasía debe visitar alguna vez, y aunque no pertenezcas al grupo de fanáticos de estos seres, podrás disfrutar del ambiente natural y de la cultura e historia que forman parte de Huasca de Ocampo, por lo que no pierdas la oportunidad de darte una vuelta por el pueblo para descubrir una aventura especial. Con información de Carolina Solís, Huasca Sierra Verde y Chilango. Fotografía ilustrativa principal, tomada de Independiente de Hidalgo. Fotografías y videos ilustrativos, cortesía de Carolina Solís y Josué David Franco. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.